Estamos hablando acerca de la Biblia y de dónde venía, de dónde vinieron los varios manuscritos, y tenemos que saber si la Biblia es confiable o si no lo es. Bueno, los rollos del Mar Muerto, estas fueron escrituras meticulosamente copiadas por los esenas. Y de hecho, este grupo no era ortodoxo, tenían una tendencia cabalista. Pero los manuscritos antiguos que ellos copiaron eran exactamente como aquellos que encontrados en la Biblia hoy en día. Así que ellos, de hecho, apoyaron a la Biblia. Hasta el libro de Daniel, meticulosamente respaldado por esos manuscritos antiguos encontrados en 1949. Entonces, ellos probaron que la Biblia no había cambiado en todo este tiempo, y estos manuscritos fueron muy entusiasmantes. Pero luego otros manuscritos interesantes han sido encontrados, aparte de esos famosos que fue encontrado cerca de Alejandría, y esa es toda una serie de evangelios gnósticos. La revista Time informó de esto hace un tiempo atrás. Palabras del pasado: 46 escrituras excavadas acerca de Nag Hammadi en Egipto. En el 1945, cambió opiniones sobre la temprana cristiandad. Ahora, interesante, Egipto era la sede de la ciencia oculta, y estos fueron enterrados para guardarlos seguros. ¿De quién? Obviamente de los primeros cristianos que destruyeron la antigua librería pagana. Y estos manuscritos han sido encontrados desde el 1945, y están cambiando las opiniones del mundo. Algunos budistas están diciendo que si hubieran sabido que el cristianismo tenía tal manuscritos, ellos ni siquiera necesitaban haber sido budistas. Ahora, ¿qué dicen esos manuscritos? Esos son los llamados los evangelios perdidos, que son tan famosos hoy en día. Tenemos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, y todos esos maravillosos manuscritos, iluminando lo que los cristianos tempranos querían. Bueno, había los ebionitas, había los marcionitas, había los gnósticos, había los supuestos seguidores de Tomás. Todos ellos básicamente creían en la deidad del hombre y que Jesucristo no tenía deidad exclusiva. Todos ellos creían esto. Leamos del Evangelio de Pedro para ver qué tiene que decir, que ha sido excavado, y usted me dice qué piensa, si es confiable. Leámoslo. Por si acaso, esas escrituras gnósticas son apócrifas, y por esto son sagrados, según la tradición, como leímos. Bueno, la cruz habló y caminó. Jesús había muerto en el día antes, hablando sus últimas palabras. Mi poder, ¿por qué me has dejado? Su cuerpo fue tomado y puesto en la tumba. Pero ahora, mientras el sábado amanecía... Uy, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué día es el sábado ahora?
El domingo se ha convertido en sábado aquí. El sábado, como domingo, era guardado solo en Alejandría, en Egipto, y en Roma. En el resto del mundo cristiano, guardaba el día sábado, el séptimo día. Entonces, en este, el sábado ha sido removido al domingo. Amaneció el sábado, una gran voz vino del cielo. ¿Es esto confiable? Bueno, veamos cuán digno de confianza es el resto. Una gran voz vino del cielo, y dos hombres descendieron. Y la piedra que bloqueaba la tumba se movió de su lugar por sí sola. La Biblia no dice eso. Y mientras los soldados romanos miraban boquiabiertos, tres hombres salieron de su tumba, dos de ellos apoyando al otro. ¿Oh, Jesús no podía caminar cuando él salió de la tumba? ¿Su resurrección no era tan ilustre? Con la cruz siguiendo atrás. Oh, toda sola la cruz se mueve. ¿Acaso fue la cruz enterrada con él? No, la cruz le caminó por detrás. ¿Por qué? Porque ellos hicieron de la cruz un símbolo muy prominente en aquellos días. Las cabezas de los dos miraron hacia el cielo, pero la cabeza del otro, que ellos guiaban, subió a los cielos. Y escucharon una voz: ¿han predicado a aquellos que están durmiendo? Entonces aquí tenemos la doctrina de predicar a los muertos. Una respuesta vino de la cruz. Sí. ¿Usted confía en este evangelio? Si lo hace, bueno, lo siento mucho por usted. Yo creo que eso pertenece de donde se encontró el otro manuscrito, en el basurero. Déjeme llevarles a Sinaí. Bueno, estaba interesado en ir a Santa Caterina, donde este manuscrito, este famoso manuscrito del cual todas las traducciones modernas están basadas, fue encontrado. Bueno, aquí está. Este es el protectorado de Santa Caterina. Este es el monasterio, el famoso monasterio. Aquí están las calaveras de los monjes que fueron activos ahí. Y si desea, usted puede orar a ellos y recibir una bendición. Ellos le responderán aparentemente. Bueno, yo no vi ninguna posibilidad de que ellos me respondieran. No tenían aliento. Pero, sin embargo, bueno, usted puede si lo desea. Este es el Sinaí, así dicen. Y en la iglesia encontramos los símbolos del sol y la luna y todos los símbolos paganos. La famosa librería del Sinaí, donde esto fue encontrado, donde tenemos todos estos códices antiguos, escritos a mano, esos antiguos manuscritos, y el famoso Codex Sinaiticus, el cual fue encontrado por Tischendorf en 1844. Así que ahí lo tenemos. Entonces, esto fue dado a los eruditos católicos en 1844 en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Una fecha interesante. Ese es el Codex Sinaiticus. Allí tienen algunos de los antiguos manuscritos que están en este lugar. Y historia interesante acerca de este monasterio. El tratamiento benévolo del monasterio de Sinaí por los árabes, que nunca lo destruyeron. Los islamistas nunca tuvieron problema con ellos. Que tomaron la península en el siglo VII, y es debido a la patente de Mahoma y de su protección con derechos y privilegios que el profeta Mahoma, fundador de Islam, concedió a los monjes del monasterio del monte Sinaí. Entonces Mahoma protegió a este monasterio. ¿Quién más lo protegía? Bueno, aquí hay otro documento interesante. Napoleón Bonaparte, que era un francmasón de 33 grados, a propósito, bueno, si había tal cosa en esos días, su hermano era el gran maestro en España y él era un alto francmasón, esos grados todavía no existían en esos tiempos, pero él era uno de los iniciados más elevados. Él protegió a este monasterio. Personas interesantes que protegieron a este monasterio. Esos son los famosos cuatro evangelios del Codex Sinaiticus. Y este es mi amigo de allá. Nosotros estamos entrando al monasterio. Y estas son algunas de las pinturas del monasterio. Y luego este arbusto fascinante aquí. Y todas las personas aquí alineándose para orar enfrente de este arbusto. Ese es el famoso arbusto. De hecho, este arbusto ha sobrevivido por millares de años. Y nunca, nunca se le ha regado con agua. Nunca se le regó agua. De hecho, es uno de los arbustos más famosos de la historia del mundo. Ese es el famoso arbusto ardiente que Moisés, ante el cual se inclinó. Así dicen. Nos contaron que nunca había sido regado. Estuve interesado porque a qué servía de esa tubería de ahí, pero ellos insistieron que era una tubería muerta, lo cual era, no había agua en ella, pero era un arbusto muy espinoso, así que me preguntaba si había otro detrás de él. Bueno, sin embargo, ustedes pueden ver, pueden orar al arbusto, y este les puede dar una bendición. Bueno, yo no quise orar, pero pensé que quizá tocándolo lo ayudaría, pero desde entonces no he sentido nada. Pero bueno, ahora, ese es el tipo de paganismo que está siendo enseñado allí.
¿No es eso increíble? Esos son dos diáconos sentados afuera. Donde quiera que la así llamada contrarreforma comenzada por los jesuitas ganó el asimiento de la gente, el vernáculo fue suprimido y la Biblia fue guardada de los laicos. Tan ansiosos estaban los jesuitas de destruir la autoridad de la Biblia, el papa en papel de los protestantes, como ellos la llamaban despectivamente, que incluso no se frenaban de criticar su autenticidad y valor histórico. Los jesuitas hicieron guerra contra la Biblia protestante. Antes de que los ingleses pudieran juntarse a la manera de pensar de la Europa continental y ser llevados al punto de cuestionar su gran Biblia inglesa, su manera de pensar debía ser cambiada. Se tuvo que hacer mucho para desacreditar en sus ojos la Reforma, su historia, doctrinas y documentos, que ellos admiraban como una gran obra de Dios. Entonces, eso es lo que ellos tuvieron que hacer. Ellos tuvieron que destruir ese pensamiento. Ahora, una declaración muy interesante, y veremos de quién viene en un momento. A pesar de toda la persecución que ellos, los jesuitas, han tenido que enfrentar, este es un escritor católico que escribe, ellos no han abandonado Inglaterra, donde hay un mayor número de jesuitas que en Italia. Tomen apunte. Un mayor número de jesuitas que en Italia. Hay jesuitas en todas las clases de la sociedad, en el parlamento, en el clero inglés, entre los laicos protestantes, hasta en las estaciones más altas. No podía comprender cómo un jesuita podría ser un sacerdote protestante o cómo un sacerdote protestante podría ser jesuita. Pero mi confesor silenció mis escrúpulos diciéndome, omnia munda mundis. Y ese San Pablo que se convirtió en judío para salvar a los judíos y no era ninguna maravilla, por lo tanto, que un jesuita se fingiera ser protestante para la conversión de los protestantes. Pero preste atención, le ruego, para descubrir acerca de la naturaleza del movimiento religioso en Inglaterra llamado puseísmo. El clero inglés era antiguamente demasiado adjuntado a sus artículos de fe para ser sacudidos de ellos. Usted hubiera podido emplear en vano todas las maquinarias utilizadas por Bucer y los jansenistas en Francia. Eran los que estaban, usted sabe, detrás de la Revolución Francesa, los jesuitas y todos ellos, para reunirlos a la Iglesia Romana. Así que los jesuitas de Inglaterra probaron otro plan. Esto era para demostrar desde la historia y desde la antigüedad eclesiástica la legitimidad de las costumbres de la Iglesia inglesa, de donde, con esfuerzos de los jesuitas escondidos entre su clero, se levante una atención cuidadosa, estudiosa a la antigüedad cristiana. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió que los jesuitas eran los sacerdotes en las iglesias protestantes? Era Descantes, sacerdote en Roma, profesor de teología, censor oficial teológico de la Inquisición. El hombre mismo nos dice que era así. Ahora, el romanismo es conocido por haber entrado recientemente a la Iglesia de Inglaterra. Antes del 1833, si usted sostuvo una misa como la se sostiene hoy, eso hubiera sido anatema. Si usted hubiera hecho y dicho las cosas que se dijeron en ese entonces, eso hubiera sido anatema. Luego las cosas cambiaron. Newman, el líder del movimiento Oxford, de regreso a la Iglesia Romana, solamente a través de la Iglesia inglesa puede usted actuar sobre la nación inglesa. Deseo, por supuesto, que la nuestra Iglesia sea consolidada con y por y en su comunión, por el bien de la Iglesia y por el bien de ustedes, y por el bien de la unidad. Él y sus asociados creían que el protestantismo era el anticristo. Muy bien. Faber, uno de los asociados de Newman, y él también hacía parte del movimiento de Oxford, dijo, el protestantismo está muriendo. Lo bueno que está en él está, por la misericordia de Dios, siendo recolectado en las cosechas de Roma. Toda mi vida, Dios mediante, será una cruzada contra la detestable y diabólica herejía del protestantismo. Entonces aquí hay una guerra en la iglesia inglesa. Yo creo, dice él, que el anticristo será el infiel y se levantará fuera de lo que se llama el protestantismo. Él está justo diciendo las cosas al revés. Y la iglesia de Roma e Inglaterra serán unidas una sola para oponerlo. Qué cosa fascinante. Apocalipsis 13, 18, ellos lo cambiaron. Ellos no cambiaron el número 666, pero en la versión revisada ellos tienen una nota al pie de la página que dice que su número es 616. Solo por motivos de interés. Ahora, hablemos de estos dos caballeros, Westcott y Hort. Esos son los que escribieron, basados en los manuscritos antiguos, el texto griego, sobre el cual todas las traducciones modernas están basadas. ¿Quiénes eran estos dos caballeros y en qué creían?
Ahora, todo lo que les voy a decir acerca de ellos viene de dos libros escritos por los hijos de Westcott y Hort, publicando sus propias cartas. Esto no es lo que alguien dice acerca de ellos, esto es lo que ellos mismos dicen sobre lo que creen. Esto es la fuente original. Es maravilloso tener citas como estas, y ellos probablemente desearían nunca haber escrito lo que escribieron después de esta conferencia. Hort, como también Westcott, rechazaron la idea de la infalibilidad de la Biblia, y Hort llamaba la doctrina de la expiación sustitutiva de Jesús, que Jesús murió por ti, él lo llamaba inmoral, y él negaba que el Génesis fuese historia real, y elogiaba a Darwin, y él negaba la divinidad de Cristo. ¿Eso suena familiar? ¿Quiénes eran esas personas? El profesor Westcott y Hort. Westcott nació en 1825 y Hort nació en 1828. Eran miembros de la Iglesia Ancha o Iglesia Alta de la Iglesia de Inglaterra. Se convirtieron en amigos durante sus días de estudiantes en la Universidad de Cambridge. Trabajaron juntos. Westcott se convirtió en el obispo de Durham y Hort es mejor reconocido como el profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. Bueno, sus doctrinas son tan jesuitas que no me sorprendería si ellos eran dos de estos caballeros ilustres. La opinión de Hort sobre la evolución dice, el principio de un individuo es exactamente tan inconcebible como el principio de una especie. Me asusta ciertamente encontrarte decir que no has visto ningún hecho que apoya una visión tal como la de Darwin. Él era un darwinista. Y él dice, su libro me ha llevado a la conclusión que alguna clase de desarrollo tiene que suponerse. Entonces, él era un darwinista. Esta es una carta de Hort a Macmillan, y que escribe otra última palabra en Darwin. No dejaré que el tema se abandone de manera apresurada, o para hablar más correctamente, no me dejará caer a mí. Así que él continúa diciendo que es un darwinista. Así que esta otra carta de Hort a Westcott dice, ¿usted ha leído Darwin? ¿Cómo debe tener gusto de hablarle acerca de esto? Y otra carta a Ellerton, pero el libro que más me ha involucrado es el de Darwin. No necesitamos leer toda la cita, pueden leerla ustedes mismos. Él dice que los argumentos de Darwin son irrefutables, sin poder de ser respondidos. En otra carta de Hort a Ellerton dice, no tenía ninguna idea hasta las últimas semanas de la importancia de los textos. Esos son los nuevos textos que ahora han sido encontrados. Habiendo leído tan poco del Testamento griego y habiendo tenido que seguir con el malvado texto Receptus. Así que él llama el texto recibido malvado. Piense en ese vil Textus Receptus. ¿No suena como un jesuita que odiaba el texto recibido? ¿Quién lo llamó ese áspide, esa serpiente? Inclinando enteramente en manuscritos más recientes. Ahí viene su argumento de que el texto sinaítico era más temprano. Es una bendición de que haya manuscritos tan tempranos. Entonces, Hort, al reverendo Ellerton, un resultado de nuestra charla, pero también decirle él, Westcott, y yo vamos a corregir un texto griego del Nuevo Testamento unos 2 o 3 años, por lo tanto, si es posible. Y luego él habla de Lachmann y Tischendorf, que suplirán los materiales, y luego él dice, nuestro objetivo es de proveer al clérigo, generalmente, escuelas y etcétera, con un texto griego portátil que no sea desfigurado con corrupciones bizantinas. En otras palabras, no contendrá lo que contuvo el texto recibido. ¿Cómo van a hacer esto? Otra carta, Westcott a Hort. En cuanto a nuestra recensión propuesta del texto del Nuevo Testamento, el objeto debe ser, supongo, que para preparar un texto para el uso común y general. Con tal extremo en la visión, ¿no sería mejor introducir solamente ciertas enmendaciones? Solamente cambiarle un poquito aquí y un poquito allí. En el texto recibido y poner notas al margen de asuntos que parezcan posibles o que se noten a la manera de Griesbach, si la cambiamos completamente, estos británicos se pondrían nerviosos. Mejor cambiémoslo aquí y allí y escribir en el margen lo que creemos que es importante, de modo que cuando ellos lo lean y lean el margen de los manuscritos dirán, oh, veo esto que probablemente no debería estar ahí porque es un manuscrito temprano, en realidad uno corrupto, pero ellos no lo dicen, y ese manuscrito no lo tienen. ¿Usted ve lo que quiero decir? Eso es lo que ellos hicieron. Siento muy profundamente la vergüenza de circular lo que siento ser copias falsificadas de las Sagradas Escrituras. Esa es una referencia a la versión autorizada.
y estoy más impaciente para proporcionar algo para reemplazarlas. Este no puede ser ningún texto que se reclina solamente sobre nuestro nuevo propio juicio, aunque no seamos demasiado inexpertos para hacer uno. Entonces, él está absolutamente dispuesto a escribir otra Biblia toda por sí mismo, pero debe ser apoyado por una preponderancia clara y obvia de evidencia. El margen da alcance amplio para nuestra propia ingeniosidad o principios. Les sugiero que cuando lean los márgenes, bueno, desconfíenlos totalmente. Mi deseo sería dejar el texto recibido popular, excepto donde está claramente incorrecto, en su opinión, por supuesto. Luego él dice una cosa interesante. Westcott, Gorham, Benson, Bradshaw, Lord y yo hemos empezado una sociedad para la investigación de espíritus. Bien, ellos eran espiritistas. Y todos los aspectos sobrenaturales y los efectos, todos siendo dispuestos a creer que existen tales cosas realmente. Y deben ser distinguidas de bromas y de los meros engaños subjetivos. Y ellos los llamaban todas clases de nombres, Club del Martillo del Toro, etc. Y fuera de esto desarrolló una sociedad increíble. En 1882 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica. En efecto, era una combinación de esos grupos que trabajaban ya independientemente. Trabajaron con la telepatía, clarividencia, etc. Lo cual es todo sabiduría oculta antigua. La sociedad de los Espíritus de la Universidad de Cambridge fue fundada por nadie más que Edward White Benson, el futuro arzobispo de Canterbury, junto con estas personas ilustres, y Darwin también atendió. Ahora, esta sociedad, la Sociedad para la Investigación Psíquica, es también la sociedad que maneja el lado esotérico del movimiento de la nueva era hoy en día, con su canalizar y su comunicación con el mundo de los espíritus. Todas estas cosas están ahí dentro. Entre las personas y los grupos numerosos que en el centro del siglo XIX hacían investigaciones, ahí usted verá Edward White Benson, el arzobispo de Canterbury, su hijo A.C. Benson, será encontrado más bajo en el año 1851, con el siguiente párrafo. Entre las diversiones de mi padre en Cambridge hay una fundación de una sociedad para espíritus, el precursor de la sociedad psíquica. Y luego personas como Lightfoot, Westcott y Hort estaban entre los miembros. Ahí está. Y entonces siempre estuvo más interesado en fenómenos psíquicos de lo que realmente admitió. Muy bien, pues. La evolución del ser un medium tradicional a el canalizar contemporáneo ha sido gradual. El espiritualismo tuvo su comienzo en 1848, luego vino la Sociedad de Investigación Psíquica en Bretaña, y luego Elena Petrovna Blavatsky tomó esto y continuó, y ella es la que escribió Lucifero es el Logos, la serpiente, el Salvador. Satanás es el único Dios de este planeta. Es de ahí, es de donde todo esto vino, es lo que escribió. La doctrina secreta viene de este grupo. Ahora, ¿ellos pertenecían a otras sociedades secretas? La respuesta es sí. Hort era un miembro de una sociedad secreta. Él encontró tiempo para ir a las reuniones de varias sociedades y en junio se unió a una compañía misteriosa de los apóstoles. Él siguió siendo un miembro agradecido y leal del club secreto, que ahora, cerca de 1896, ha llegado a ser famoso por el número de hombres distinguidos que han pertenecido a él. En su tiempo, el club estaba de una manera envigorizada y él, este es Hort, era principalmente responsable por la fraseología del juramento, el cual ata a los miembros, al miembro a una conspiración de silencio. ¿Él perteneció a una sociedad secreta? ¿Sí o no? Sí. ¿Que imponía a sus miembros en silencio? ¿No le suena esto como masónico? ¿Sí o no? Bueno, el primer ministro de Inglaterra también estaba dentro de allí, esta sociedad, y él escribió la Constitución para la Liga de las Naciones, donde él insistía que todas las religiones deberían convertirse en una, y escribió una solución esotérica, que es también masónica. Esas personas eran masones. Ahora, vimos ayer que los iniciados altos creían que ¿quién es Dios? El diablo es Dios. Satanás es Dios. Lucifer es Dios. Así pues, señor Hort, ¿usted va a reescribir la Biblia mientras usted cree que Lucifer es el Hijo de Dios? ¿No significa eso que Jesús va a tener que hacerse menos de lo que es, sí o no? ¿No quisiera reescribir la Biblia para que Jesús sea sacado de la Constitución, sí o no? Bueno, ¿encontraremos eso hoy en día o no? Esa es la pregunta.
No la voy a responder esta noche. Mañana la responderemos. Lo veremos por nosotros mismos. Traigan sus Biblias consigo. Echémosle una mirada. 1854, Horta al reverendo Juan Ellerton. Estoy de acuerdo con usted en el pensamiento que es una pena de que Mauricio niega verbalmente el purgatorio. Pero yo estoy de acuerdo completamente y sin dudar con él en los tres puntos cardinales de la controversia, que la eternidad es independiente de duración, que el poder de arrepentimiento no es limitado a esta vida. ¿Pueden creer esto? Él cree en el purgatorio y que uno puede arrepentirse en el otro lado, y que no está revelado si todos al final se arrepentirán. La negación moderna del segundo punto tiene, yo supongo, tiene más que ver con la despiritualización de la teología, más que cualquier cosa que se pueda nombrar al respecto. Bien, él creía en la doctrina católica romana del purgatorio. Dice él algo más adelante, mientras él aconsejaba a un estudiante joven, él escribió, la idea de purgación, purgatorio, quemando tus pecados en el otro lado, el de ser limpiado como por fuego, parece ser inseparable de lo que la Biblia nos enseña. ¿Está él enseñando doctrina jesuita o está enseñando doctrina protestante? Ustedes díganme. Él está enseñando doctrina jesuita. Pero es muy astuto en decir que es un protestante para que los protestantes acepten su Biblia, porque ahora esta Biblia viene de la pluma de un protestante, si usted no sabía. Así, esto nos enseña de los castigos divinos, aunque poco se dice directamente en cuanto al estado futuro, me parece increíble que los castigos divinos deberían de cambiar su carácter cuando esta vida visible se termina. Entonces él creía en el purgatorio. ¿Qué dice él acerca de la expiación, de que Jesús murió por ti y por mí? Bueno, aquí está su carta en el libro Life, volumen 1, página 322. Yo creo que le mencioné a usted antes el libro de Campbell sobre la expiación, que es inestimable por lo que va, pero desafortunadamente él no sabe nada excepto la teología protestante. Bueno, ¿qué dice él, pues? Carta de Hort a Westcott. Estoy de acuerdo enteramente, corrigiendo una palabra, con lo que usted dice sobre la expiación. Habiendo por muchos años creído que la unión absoluta del cristiano, o mejor dicho, del hombre con Cristo mismo, es la verdad espiritual de la cual la doctrina popular de la sustitución es una falsificación inmoral y material. Increíble. De modo que la muerte de Jesús es una doctrina inmoral. Más bien, lo que es moral es algo que nosotros devenimos uno con Él en Cristo y nos hacemos dioses. Eso es moral. Ellos dicen que eso es moral. Ahora, ¿quién enseña eso? ¿Los jesuitas y los masones o la Biblia? ¿Quién enseña eso? Entonces, ¿quién era este hombre? Él pertenecía a una sociedad secreta, tenía un club psíquico, y no solo eso, él odia el texto recibido y él escupe sobre la expiación de Cristo. Eso es como un templario. Eso es como escupir en la cruz. Ciertamente nada puede ser más alejado de las Escrituras que la limitación moderna de Cristo llevando nuestros pecados y sufrimientos a su muerte. Pero ese hecho es solo uno de los aspectos de una herejía casi universal. Bien, esas son las personas que han creado el documento en el cual están basadas las Biblias modernas. ¿Usted piensa que son dignas de confianza? Yo no lo creo. Aquí está otra carta de Hort al reverendo Davis. Ningún ser racional duda la necesidad de una Biblia revisada. Y las objeciones prácticas populares son sin valor. Con todo, tengo una sensación creciente a favor de retrasar este proceso. Él tenía problemas porque los británicos todavía conocían sus Biblias. Por supuesto, ninguna revisión puede ser final y sería absurdo esperarla a la perfección, pero la crítica de ambos testamentos, sea en texto que interpretación, me parece ser ahora en este estado caótico, en Alemania, a lo mejor menos que en Inglaterra, que los resultados de una revisión inmediata serían peculiarmente insatisfactorios. Así que los británicos conocían a sus Biblias y este era un problema. Tenían que ser cuidadosos y astutos con lo que iban a hacer. Y él dice, bueno, primero leamos lo que dice aquí abajo. Es por supuesto verdad que podemos solo conocer a Dios a través de formas humanas, pero después pienso que toda la Biblia resuena con el lenguaje de Génesis 1:27 y nos asegura que las formas humanas son formas divinas. Aquí te tenemos, señor Hort. ¿Qué está diciendo?
Él está diciendo que somos Dios, que nosotros somos Dios. ¿Quién enseña eso? Satanás enseña eso. Ahora, escuchan esto. Primera de Juan 5:7. En la King James, la versión inglesa, y la Reina Valera también del 95, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo, y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. ¿Qué dice este verso acerca de Jesús? Lo hace Dios. Usted buscará en vano en las Biblias modernas por ese verso. No lo encontrará en la nueva versión internacional inglesa. No lo encontrará en la versión revisada estándar inglesa porque lo han removido para que ellos puedan ser dioses. Hort a Westcott. He sido persuadido por muchos años que la adoración a María y la adoración a Jesús tienen mucho en común en sus causas y resultados. Quizá la pregunta entera se puede decir implicada en la verdadera idea de la meditación, de la mediación, disculpen, la cual es corrupta casi universalmente en uno o en ambas de las dos direcciones opuestas. Entonces, ¿quién puede mediar por ti también? María puede. ¿Es eso una doctrina católica o una doctrina bíblica? ¿Qué dice el otro hombre? Westcott escribe, he estado tratando de recordar mis impresiones de La Salette. Eso es interesante. La Salette. Estaremos hablando acerca de La Salette, un santuario mariano. Deseo poder ver de qué verdad olvidada la mariolatría lleva testimonio y cómo podemos presentar de manera práctica las enseñanzas de los milagros. Bueno, señor Westcott, ¿así que quiere traer mariolatría adentro y hacer Jesús de menos? Westcott al reverendo Benson. Por lo que he podido juzgar, la idea de La Salette era de que Dios se revelaría a sí mismo ahora y no en una forma, sino en muchas. ¿Ve? Ecumenismo. Cosas fascinantes. De Hort al reverendo Rowland. Ay, me temo, todavía hay serias diferencias entre nosotros sobre el tópico de la autoridad, y especialmente de la autoridad de la Biblia. Si esta objeción primaria fuera quitada, y podría sentir que nuestras diferencias son solo de énfasis, y yo todavía podría, bueno, etcétera, etcétera. Él se quiere alejar de esta idea de que la Biblia es inspirada, y de que, dice, pues acá, los errores y prejuicios de los que estamos de acuerdo en remover pueden ser alcanzados de manera más sana y eficaz por medio de esfuerzos individuales indirectos y por asalto abierto y no por asalto abierto de todos juntos. Trabajemos detrás de las escenas, dice, astutamente y silenciosamente, de modo que no traigamos una crisis prematura. Esta gente era muy lista. Aunque pienso que la convocación no es competente para iniciar tal medida, pero siento de que, como nosotros tres estamos juntos, sería mal no aprovechar de esta oportunidad, como dice Lightfoot, el señor Lightfoot. De hecho, hay una perspectiva óptima de hacer un buen trabajo. Si somos tres, quedémonos juntos. Aunque ni con este grupo ni cualquier otro grupo de que se forme ahora podría ser posible tener una revisión textual completa. No podemos ahora cambiar todo. Hagámoslo pedacito por pedacito. Quedémonos juntos, somos tres. Hay una cierta esperanza de que lecturas alternativas puedan encontrar un lugar en el margen. Así que mientras pasamos de una traducción a otra traducción, encontrará algunos textos en el margen y en la siguiente versión ya no están. Quitados. Y entonces la Biblia cambia. ¿Saben? Si agarran sus Biblias y van al medio del libro de Hechos, y si toma una Biblia de la nueva versión internacional inglesa, por ejemplo, y va al medio del libro de Hechos, y da vuelta a las páginas y mira cuántas palabras hay hasta el final del Apocalipsis, y es así cuántas palabras se sacaron de las Biblias modernas, desde el medio de Hechos al final de Apocalipsis. Ahora, si el hombre no solo vivirá de pan, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo vamos a hacer eso con tantas palabras faltando? Hasta unas 60,000 quitadas. ¿No deberíamos tener una conferencia antes de la primera reunión por la revisión? Hay muchos puntos en los cuales es importante que debamos convenir. Las reglas, aunque liberal, son nebulosas, imprecisas, y la interpretación de ellas dependerá sobre la acción decisiva desde el comienzo. Es absolutamente imposible juzgar el valor de lo que parecen ser alegaciones insignificantes. Ahora, por favor, noten esto para la conferencia de mañana. Es absolutamente imposible juzgar el valor de lo que parecen ser alteraciones insignificantes.
una palabra cambiada en un texto, de modo que la gente incluso no lo note. Alteraciones insignificantes, simplemente leyéndolas una tras otra. Pero tomadas juntas, ellas tienen efectos importantes sobre los cuales muy pocos pensarían al principio. ¿Están conmigo en esta? Ellos están diciendo, vamos a cambiar la Biblia un poquito ahí y un poquito ahí. Y así tomamos, y si tomamos todos los cambios juntos, vamos a tener una doctrina enteramente diferente y esos estúpidos goyim, esas personas ni lo notarán. Eso es lo que están diciendo. Bueno, lo vamos a hacer mañana. Les voy a mostrar pequeños cambios insignificantes y se quedarán sorprendidos de ver lo que hicieron a Jesucristo nuestro Señor. Se quedarán, espero, sorprendidos. Recuerden, pequeños cambios insignificantes. La diferencia entre un cuadro de, por ejemplo, el pintor Rafael y una copia débil de este se compone en un número de diferencias triviales. ¿No es interesante? Nos hemos resistido con éxito al llamado de salirnos del terreno peligroso donde las necesidades de la revisión requieren que no nos quitemos. Esto es sin duda el comienzo de un nuevo periodo en la historia de la Iglesia. Hasta el momento los enfadados objetores tienen razón para quedarse asombrados. Esta gente es muy sutil. Balfour era un miembro de la Sociedad Secreta de los Apóstoles de Hort y presidente de la Sociedad para Investigación Psíquica. Y como les dije, él fue el primer ministro de Inglaterra y él escribió el primer anteproyecto de la Liga de las Naciones, o él era en parte responsable de eso. Y entonces estos eran individuos de alto calibre. Veamos a este extracto interesante de un libro, ¿Cuál Biblia? Se llama, por David Fuller en inglés. Hort escribe al reverendo Rowland Williams el 21 de octubre de 1858. Y estoy de acuerdo con ellos, es decir, con los autores de Essays y Reviews, posiblemente una revista, en la condenación de muchas doctrinas principales y especificadas de la teología popular. Los evangélicos me parecen ser víctimas de deformación, más bien de que ser falsos. Ahí me temo todavía más serias diferencias entre nosotros en el tema de la autoridad, y especialmente en la autoridad de la Biblia. Él no creía en la autoridad de la Biblia, pues. Él escribe de Francia, después de salir del monasterio, avanzamos hacia una pequeña capilla que descubrimos en la cumbre de una colina vecina. Afortunadamente encontramos la puerta abierta, y había una piedad en tamaño real, una virgen y un Cristo muerto. Si hubiera estado solo, me hubiera arrodillado por horas. Ese es un católico romano que está hablando, no es un protestante ya. Si no es jesuita, no sé qué más. Westcott escribe al arzobispo de Canterbury una crítica sobre el Antiguo Testamento. Nadie ahora, supongo, sostiene los primeros tres capítulos del Génesis, por ejemplo, que dan una historia literal. Nunca podría entender cómo cualquier persona que los lea con ojos abiertos pueda pensar que así es. No creían en nada. ¿Y estos son los mejores manuscritos en el mundo? ¿Usted lo cree? Estoy inclinado a pensar que ningún estado como el Edén existió y que la caída de Adán en ningún grado se diferenció de la caída de cada uno de sus descendientes. Ellos dicen que no hubo ninguna caída en el pecado. Esta es una enseñanza oculta. Hort escribe, la opinión pura de Roma parece ser más cercana y más probable a conducir a la verdad que la de los evangélicos. Entonces Roma está correcta y la otra opinión está incorrecta. Hort escribe a Westcott, recuerdo haberte sorprendido a ti y a Lightfoot no hace mucho tiempo por expresar una creencia que el protestantismo es un asunto parentético y temporal. Ya nos podremos librar de él. Esta está en nuestro camino. Es una interferencia nauseabunda al momento, dicen ellos. Ahora hemos visto, en primer lugar, cuando miramos en la historia de dónde estos manuscritos vienen, que los manuscritos tienen tres corrientes, dos de ellas son relacionadas, y hay solo dos corrientes basadas en muy pocos manuscritos a la base de estos cambios, manuscritos corrompidos probablemente por Orígenes y continuados por Eusebio. Luego esas personas toman estos textos y dicen, esos son los más antiguos manuscritos y por eso son los mejores, y nosotros basaremos las nuevas traducciones en estos manuscritos y pondremos a un lado el texto recibido. Deuteronomio 11:6 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Qué pasa si los textos están tan cambiados que ya no puedes apoyar a tus doctrinas? ¿Qué harían entonces? ¿Sabían que la doctrina sobre el estado de los muertos no puede ser adecuadamente apoyada por los nuevos manuscritos? ¿Sabía que la divinidad de Cristo es un problema? Porque una coma aquí, un pequeño cambio allí y algo allí cambia todo el cuadro. ¿Sabían ustedes que Jesús resulta ser mentiroso y el otro resulta ser más verídico si lo lee en los nuevos manuscritos? Es muy interesante. Les invito a venir mañana y a escuchar. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si Cristo no es todo en todo en nuestras vidas, entonces no tenemos nada. Si Jesús no es Dios, no tenemos nada en qué basar nuestra esperanza. Lo mejor que podríamos esperar es un ciclo constante de reencarnación en un mundo miserable. Ahora como humano, ahora como un animal, o a lo mejor como una hoja para ser comida por una vaca, una existencia muy miserable en lo que me concierne. Pero si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y si Él pagó el precio por mis pecados, tengo una salida. Tengo una solución al problema que estoy enfrentando, en primer lugar, y tengo una respuesta a todas mis preguntas interiores, porque sé de dónde vengo. Yo vengo de un origen noble, yo sé por qué estoy en el estado en el que estoy, he caído por el pecado y necesito la redención, la cual puedo encontrar solo en Él, quien me creó en el primer lugar. Y esa es la doctrina que está bajo ataque. Darwinismo supuestamente gobierna en el lugar de la creación. Eso es lo que hemos visto, esto es lo que ellos creen. La expiación se tiene que eliminar para que Jesús no tenga ese rol. Y Zoroaster y Osiris deben ser iguales a él. De hecho, yo debo convertirme en su igual porque soy tan bueno como es él. Yo soy también divino. Eso es lo que ellos alegan. O una es verdad o la otra. Y luego tenemos que hacer otra pregunta. ¿Por qué Roma estos días guarda silencio respecto a la Biblia, pero todavía delira acerca del texto recibido? ¿Por qué es atacado por todas partes ese texto en cada universidad de teología? ¿Por qué dicen ellos en las universidades de teología que el peor texto en el mundo es el texto recibido? Bótenlo a un lado, aquí hay algo mejor para ustedes. Vengan y vean mañana cuán mejor esto es. Y véanlo por ustedes mismos. Gracias.